provinciales. Destinan partidas extraordinarias de alimentos para los sectores más vulnerables. Bordet encabezó este miércoles una reunión de gabinete donde se definió destinar más de 50 millones de pesos para alimentos. Ingresos familiares de emergencia establecen cronograma de preinscripción. ANSES estableció un cronograma de preinscripción para cobrar el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos dispuesto por Nación. Personal doméstico también recibirá los 10.000 pesos. Beneficiarios de asignación universal por hijo no deben hacer este trámite. Entre Ríos ya recibió la primera remesa de dosis de vacuna antigripal. Los servicios de salud presentes en todo el territorio provincial están trabajando en la organización que permitirá llegar con la vacuna a la población sin desatender el aislamiento social preventivo y obligatorio.